ya lo checaron, hoy nos vamos a aprender Atrapado en un sueño de Junior H completamente, nuestra preciosa amada chula y hermosa guitarra. Entonces ya se la saben, si la quieren aprender, quédense en el video. Pero antes, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, ya que haciéndolo me apoyas bastante para seguir creando este tipo de contenido. De igual forma, les recuerdo que en espirituguitarrista.com pueden encontrar la letra y acordes de esta canción, así como los tabs utilizados en este video, cracks. Bien, como siempre vamos a estar comenzando con la parte del requinto, y vamos a aprendernos tanto el primero como el segundo requinto. Son requintos bastante sencillos, los cuales solamente van a ser 4 figuras de tabs en total. Como siempre, vamos a tocarlos a una velocidad normal y posteriormente a una velocidad bastante lento. Bien, para el requinto número 1 solamente son 2 figuras de tabs. Primera figura a velocidad normal sería esta. Hasta allí nada más. Vale, vamos a repetirla nuevamente muy lento. Empezamos aquí tal cual. Hasta allí nada más. Vale, y la segunda figura del requinto a velocidad normal sería esta. Hasta allí nada más. Vamos a repetirla súper lento, entonces sería... Y ya está, cracks. Con eso llegamos al requinto número 2. Figura número 1 del requinto número 2 a velocidad normal sería esta. Así nada más. Vale, vamos a repetirla súper lento, entonces comenzamos aquí. Posteriormente esto. Como tal. Es la misma figura ahí 7 veces. Y la última va a ser... así nada más. Y con eso llegamos a la figura número 2 del segundo requinto, la cual sería esta. Vale, vamos a repetirla súper lento, entonces sería... Y ya está, cracks. Bien, y para la parte de los acordes, toda la canción solamente va a llevar 2, los cuales serían un acorde de Do menor 7 en esta posición y un acorde que sería Sol menor en esta posición. El rasgueo que se va a utilizar es un rasgueo 3 cuartos, que sería bajeo, rasgueo arriba, abajo, se alterna bajeo, abajo, abajo. ¿Vale? Thank you.
¿vale? Como ven, simplemente se están alternando entre esos dos acordes y pues los tiempos que se va a estar tocando para la parte de los requintos y la parte del coro va a ser dos tiempos en cada acorde del rasgueo. ¿Vale? Y para la parte de los versos se va a estar tocando tres tiempos en el acorde de Do menor 7. Y un tiempo en el acorde de Sol menor. De todas formas, si tienen dudas de cada cuándo se realizan los cambios, como les comento, en espirituguitarrista.com pueden encontrar la letra y acordes para que no tengan ninguna duda para aprenderse esta rola, cracks.